Saludos, mi gente hermosa. Ahora voy a estar compartiendo con ustedes cómo me recorto las uñas. Las voy a estar cortando a esta longitud que ven aquí. Todavía van a estar larguitas las uñas, pero no tan largas como las tengo. Y casi, como les digo, estoy forzada a hacerlo porque me di un golpe en esta uña con un cajón de la cocina. Y era nada más que la pura puntita que se me quebró y sí me la pudiera haber reparado, pero ya es tiempo de recortármelas y después de que me las recorte ya me las dejo crecer de nuevo. Y otra razón por la cual casi ya quería hacerlo, recortármelas, es porque ven esa curva C, qué pronunciada está, a mí no me gusta cómo se ve eso. Hay personas que sí les gusta, a mí no me gusta mucho. Entonces, ya que me la corto, miren cómo eso cambia. Entonces, ya que me corte esta a la longitud de esta, ya esa curva queda en la punta y la corto. Y de ahí en adelante ya la uña crece a con la curva C no tan pronunciada. Y de ahí para adelante hasta que se me quiebren de nuevo las uñas y empiece el proceso otra vez de nuevo, la curva empieza a salir pronunciada, pero ya queda en la puntita y ya me la puedo cortar como hice con esta uña y ya queda más ancha la punta de la uña. Entonces, lo que voy a estar usando para cortarme las uñas es nada más un corta uña junto con una lima. Y voy a estar cortándome las uñas por encima del esmaltado porque noto que corta más parejita la uña. Pero después de que me las corte, me quitaré el esmalte para que vean cómo quedaron. Me gusta limarme las uñas parejito de lado a lado. No limo redondeando los rincones porque me gusta que estén cuadradas las uñas. Y lo que hago para no lastimarme es, porque sí quedan bien picudas, es que cuando me aplico los esmaltes, me los aplico a los alrededores de la uña. Y así no me molesta, no me pico y nada de eso pasa. Entonces, así es como me gusta a mí personalmente. Y veo que siempre sí se recomienda redondear los lados. Entonces, si eso es algo que les molestaría, definitivamente sí redondéenselos. Pero a mí ya tengo mi sistema, cómo le hago. Y miren, ahí pueden ver, se ven muy cortitas las uñas. Pero bueno, a seguir cortando. Ya finalizamos con esta mano, entonces si lo comparo ahí pueden ver la longitud que perdí, que siento, se me hacen cortitas estas uñas, yo sé que no están cortitas, pero como estaba impuesta a tener las uñas súper largotas, se me hacen cortitas estas que sé que no lo están, pero bueno, movámonos a esta mano ahora. Una vez que haya limado mis uñas, definitivamente les voy a enseñar cómo se ven sin esmaltar. No estoy segura si me voy a quitar el esmalte ahora o otro día, pero definitivamente incluiré cómo se ven las uñas sin el esmalte en este video. Entonces nada más a seguir limando, que es mucha limada. Cuando me corto las uñas así, usualmente
cada vez que me remuevo los esmaltes, me gusta limarme las uñas. Se me hace que esta quedó más corta que la del otro lado. A ver cómo se pone. No, más o menos igual. Sí, más o menos igual. Cuando me remuevo el esmalte una vez por semana, que últimamente la verdad no me he removido el esmalte una vez por semana, me lo he removido como una vez cada 3 semanas o 2 semanas, he andado tan floja para... Ya les he dicho en mis videos que últimamente ando bastante floja para quitarme los esmaltes, entonces duro bastante con ellos. Y sí me gusta limarme las uñas como... De 20 a 50 pasadas me doy. Pero cuando me las corto así como que voy a estar cortando una gran cantidad de uña como esta vez, sí me gusta usar el corta uña. Porque, déjenme poner todas para arriba. Porque si no duro mucho. Ahí se atora ahí la corta uña. Ahí está. Si no duro mucho limándome la uña y me acabo demasiado. Si por sí así de este modo me acabo una buena cantidad de limas. Imagínense si decido limarme toda la longitud. Sería mucho tiempo y también aparte del mucho tiempo me acabaría demasiadas limas. Si les digo, si así por sí, si pudieran ver aquí al lado, tengo un limerío aquí. Junto a mí, miren, limas, 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 ya tengo más. Y las uso todas, pero si mantengo mis uñas, limadas, que las uñas crecen rápido si uno les da lo que quiere a las uñas, que es hidratación sobre la cutícula y mantenerlas protegidas con capas de esmalte. Así siguen creciendo y creciendo las uñas. Y me las voy a dejar crecer otra vez. Nada más que ahora sí me da gusto que me las estoy cortando porque... Ya no van a estar creciendo con esa curva C tan pronunciada. Se abre más la uña. Entonces, si de nuevo decido cortarme las uñas cortitas y empiezo el proceso de crecer la uña larga de nuevo tengo que empezar con el proceso de la curva C. Porque de nuevo reaparece esa curva C. No me puedo deshacer de ella solamente cuando hago lo que estoy haciendo ahorita, que permito que la uña me crezca súper larga, ya esa curva se queda en la punta de la uña y la puedo cortar. Y así de ahí en adelante ya la uña continúa creciendo sin esa curva C. Entonces, de aquí en adelante, si me mantengo las uñas largas, ya va a continuar creciendo sin esa curva C. Entonces, por eso sí me da gusto que, bueno, pues que sí decidí cortármelas. Ya nada más me falta esta. Entonces ahí quedaron las uñas, ya están todas limaditas. No me voy a estar quitando el esmalte ahorita. Voy a esperarme unos días más porque ahorita no tengo tiempo para quitármelo. Pero ya la verdad es que sí es tiempo de removérmelo. ¿Pueden ver el área de la cutícula de todas las uñas? O sea, ya es tiempo de quitármelo, pero me voy a esperar unos días más. Pero incluido en este video, cuando me lo quite, voy a enseñarles cómo quedaron las uñas sin el esmalte. Entonces, aquí están mis uñas con la nueva longitud que van a tener. No por mucho tiempo, porque pues las uñas siguen creciendo y sí me las voy a dejar crecer de nuevo, pero sí era tiempo ya de que me las recortara. Y ¿se recuerdan que les dije cómo se curva la uña? Miren cómo se abre la uña bastante una vez que uno las deja crecer y se las corta. De la puntita queda la curva y ya de ahí en adelante siguen creciendo sin esa curva tan prominente. Pero bueno, ahí están pues mis uñas nuevas para una decoración nueva. Muchísimas gracias por pasar a saludarme, cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Adiós.